Guardia Civil en una operación de alta intensidad contra el tráfico ilícito de medicamentos, coordinada por Interpol a nivel mundial, ha intervenido cerca de 420.000 unidades de medicamentos falsificados o importados de manera ilegal y 2.008 viales falsos. Se ha actuado contra la distribución de medicamentos falsificados e ilegales en Internet, sobre su entrada ilegal a través de puntos habilitados, y se han realizado inspecciones administrativas en puntos de distribución no autorizada de los mismos. Las principales conductas asociadas a estos ilícitos son elaboración clandestina, importación ilegal, desvío de medicamentos de los canales regulares de distribución, falsificación de medicamentos y distribución irregular de estos productos. La denominada Operación Pangea se inició en 2008 por parte de la Organización Mundial de la Salud para combatir estas actividades irregulares. Con una periodicidad anual, se ha ido desarrollando cada vez en más países y organizaciones internacionales, con la colaboración de la Organización Mundial de Aduanas, el Foro Permanente sobre Delitos Farmacológicos Internacionales, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición y las Inspecciones Sanitarias y de Farmacia de las Comunidades Autónomas, además del ámbito privado del sector del medicamento. Se han seleccionado y comunicado a Interpol un total de 113 direcciones de páginas web desde donde se publicitan, ofertan o distribuyen ilegalmente medicamentos. Los más ofertados son los indicados para el tratamiento de la disfunción eréctil, vigorizantes sexuales, adelgazantes y abortivos. De estas web, 66 aparecían asociadas a dominios o servidores españoles. Como en otras ediciones de la Operación Pangea, Asia ha sido la principal región de origen de los envíos. Entre los países más destacados figuran India, China, Malasia y Rusia. Asimismo, se han realizado 245 inspecciones en distintos establecimientos, gimnasios, herbolarios, sex shops, parafarmacias y ventas de alimentos de dietética para detectar la venta de productos que han sido objeto de alerta sanitaria por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.